Muy buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a grabar nuestra reacción. Acaban de subir un nuevo videito de Genshin Impact que se llama Paisajes de Teyvat de Mondstadt. Y al parecer me comentan mis suscriptores que es de lo que se llama prácticamente el anime de próximamente que va a venir de Genshin, ¿vale? Así que chicos, vamos a poner un poquito de silencio y vamos a ver dos minutitos del video de lo próximo. Papá, qué guapo, loco. Muy caricaturesco, pero está bien. Creo que me parece interesante. Ok, se fueron a sacar a los gorritos esos que salen ya muy tarde. ¿Cómo se ve Monstadon? Irán presentando también a Liyue. Sí, con la canción y todo, qué guapo. Cristóbal Gamer, la que vende las flores. Dice. Es como el estilo que hacen los fanarts, me gusta. Ahí estaba el ese que vende este cajitas, ¿cómo se llama? El Viven. La tetona esas se pasaron, ¿no? Son de carne. No, las de Razor. ¿No? ¿Quién está arriba? Cristóbal Gamer. ¿Quién está arriba? Dice. ¿Quién era? Liven God XD. ¿Quién era la que estaba en las manos de Arconte? Oh, mira la cristalótero. De Fadid P. Dice. Guarda silencio, Cristóbal, por favor. No mames, el papá de Fiona. La otra loca. O la montaña y el agua abierta así. De par en par. No va a amanecer. Con la loca come humano, ¿no? No, los papás de Razor. Digo yo que son los papás de Razor. Sí, sí, son los papás de Razor. Los Hilichur durmiendo. Le piqué el culo, man. El culo. Y no mames. No, ¿cómo se llama esta? Ay, la muñequita, la niña que habla con los Hilichur. ¿Cómo se llama esta? La Ela Mosca. Kirokuro. Dice. Eso es Genshin. No, Estela, cuando estás viendo, no reconoces los escenarios, muchachos, y ni porque has jugado un chingo de tiempo. Sigue Genshin. No, Cristóbal Gamer. Una mamadota, vos. Dice. Va a estar buenísimo, vos. Bueno, chicos, por aquí les dejo esto. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima. En el próxima Normal reacción, Canon. ¿Vale?